Hola, hola y bienvenidos a Quick Tips. Hoy te enseñaremos cómo activar y desactivar la cruz reticular en tu programa Silvet Studio. Y ahora, comencemos. La cruz reticular se presenta como estas guías cuando trabajamos nuestro programa Silvet. Si las deseas desactivar, nos vamos a ir al icono superior derecho. Lo cliqueamos, nos abre este cuadro de diálogo y le vamos a dar acá en la segunda opción. Vamos a tener aquí la palabra cruz reticular, cliqueamos y eso es todo para desactivarla. Si deseas volverla a activar, simplemente vuelves a dar clic en la cruz reticular. Y de esta forma activamos y desactivamos nuestra cruz reticular en el programa Silhouette Studio. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este tip, no olvides darle like y suscribirte para más contenido rápido y útil. Nos vemos en el próximo video.